¿Tu chiquito lleva el apellido de Dibón? Sí, todavía tiene el apellido, pero tengo entendido que él iba a hacer un trámite de impugnación de reconocimiento. Así que, bueno, todavía son los pasos a seguir. ¿Y quién es el papá del chiquito? Yo lo sé, pero... ¿Vos lo sabés? Prefiero, por supuesto, que lo sea ahora a partir de este resultado. Pero prefiero no decirlo por una cuestión de este pedido que yo hice. ¿Es el que está en Gran Hermano? Uh-huh. Ah, ¿y por qué no lo puedes decir? Lo dicen de todos lados. Sí, lo sé, pero yo pedí y pido nuevamente resguardar un poquito a Ian. ¿Un ADN se tiene que hacer también él? ¿O ya se lo ha hecho? Sí, claro. No. Ajá. No. En su momento padre, tendrá que... ¿No ha sido padre hace poco? Sí, fue papá hace poco. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Sucede que hacer todo esto público es realmente muy duro. Son cosas muy privadas y muy íntimas de una familia. Y nuestro proyecto familiar... Sí, ¿Cómo trascendió esto? Porque él decidió es muy delicado. Son temas muy delicadísimos. Delicado. Muy delicado. Horrible. Delicadísimo. Y te han crucificado, papá que querida. No es el padre, hay otro señor en el medio. Pero delicadísimo. Y a ella la han crucificado de una manera, es como que todo el mundo tiene opción a opinar y a juzgarla a ella, pobrecita. Por favor, es una mamá, es una señora. Por favor, de ninguna manera, querida, aceptes ningún agravio. Es una mujer y merece por favor, respeto. Merece respeto.